Ora estamos con mulleres que aínda, a pesar de estar embarazadas, elas non queren deixar de facer deporte, queren estar ben fortes e ben preparadas para cando vexan a faciana dos seus nenos. Laura Queijeiro, nunha clase de natación prenatal. Boa tarde. Boa tarde de novo, Fátima, porque antes dicíamos pois que os cursos de natación preembarazada son moi recomendables, os chamados cursos de prenatal, dicíamos, porque axuda a prever o sobrepeso, pero Ernesto, ten moitos máis beneficios, cales son? Como en el agua no tienen sensación de peso las embarazadas, pues les permite hacer una actividad física que no podrían hacer en seco, ¿no? Entonces, como son ejercicios de una intensidad baja moderada, les permite hacer un ejercicio durante media hora continuado, con lo cual queman calorías, como están venciendo siempre la resistencia del agua, fortalecen la musculatura. Y luego las articulaciones pues se liberan un poco, les permite relajarse, al ir tumbadas boca arriba y no tener esa sensación de peso, pues les ayuda a que la circulación se active. Entonces, pues eso, la actividad en el agua tiene tantos beneficios también como, por ejemplo, evitar varices, hinchazones en los tobillos. La propia acción térmica del agua les ayuda a eso, al efecto masaje en el cuerpo, ¿no? Moitos beneficios e incluso dicíasme antes, axudar a preparar os músculos para o parto. Exactamente, el parto pues es un ejercicio físico, ya propiamente el parto, muy exigente. Entonces, está demostrado que las chicas que hacen ejercicio durante el embarazo pues tienen un parto mejor e incluso una recuperación mejor que alguien que no la haya hecho. Pues imos falar agora, Ernesto, se te parece, con algunas das túas alumnas. Esta tarde, no, que pasa aquí, estamos con mulleres que queren estar preparadas para o día do parto. E como fan? Facendo exercicio. E do mellor, están na piscina facendo natación. Laura Queijeiro. Moi boas tardes, Fátima. Na piscina da Casa da Auga, que foi recentemente elixida, hai que dicilo, como mellor piscina de España. Antes falábamos dos múltiples beneficios que ten a natación para as embarazadas, pero aínda quedan preguntas no aire. Unha delas, en que mes de xestación debe apuntarse unha muller embarazada a estas clases? Bien, por protocolo nosotros tenemos que a partir del primer trimestre es cuando pueden empezar a hacer actividad física, porque es cuando más riesgo de pérdida tienen, ¿no? Entonces, a partir del tercer mes es cuando pueden empezar a venir. Non sei se hai un límite atacando, do terceiro mes atacando. También por protocolo tenemos hasta el octavo mes. Sí es cierto que hay chicas que el último mes siguen viniendo porque el ginecólogo les permite venir. Es decir, es un caso muy personal. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de embarazo es, si tiene riesgo, si tiene hipertensión, Laura, si la prueba del cultivo en el último mes da positiva o negativa. Hay una serie de factores que determinan si puedes hacer el último mes o no. Los propios ginecólogos ya entre ellos no se ponen muy de acuerdo. Nosotros pues tenemos como protocolo el último mes, en principio, no se podría seguir viniendo. Dime, Fátima. ¿E o cloro, Laura, afecta de alguna manera a las embarazadas? ¿Puede ser perjudicial o no, como para todos? Una buena pregunta, dime, Fátima. ¿O cloro puede ser perjudicial para las embarazadas? Todos los ejercicios que hacemos en clase son en posición sentada y en posición tumbadas boca arriba. No hacemos apneas, no hacemos ejercicios boca abajo, no necesitan de hecho que traer gafas, con lo cual el cloro no tiene ningún problema porque es desinfectante en las piscinas. E ademais, dicíasme antes, que Laura, é unha actividade que cada vez ten máis aceptación, a que cada vez se apuntan máis mulleres porque non ten riscos. Exacto, hay muchos ejercicios que simplemente por hacerlos en el medio acuático pues evitan posibles lesiones. A nivel articular no tienen ningún tipo de impacto al no haber gravedad y tienen muchísimas posibilidades, con lo cual la mujer embarazada no necesita de técnica, Laura, no necesita tener un nivel de condición física ni un nivel técnico importante a la hora de venir, con lo cual cualquier persona podría hacer esta clase. Dime, Fátima. Mira, ti, calquera persoa, eu non sei se Ernesto tivo medo alguna vez porque dicía, se o médico deixa, poden vir ata o último mes, pero eu non sei se tivo medo alguna vez de dicir, é que me vai ter o neno aquí mesmo.
Dime, Fátima, se alguna tivo medo de ter aquí o fillo na piscina, porque claro, se estiran tanto ata o último mes. Claro, a ver, entre ginecólogos, hay muchos ginecólogos y muchas matronas que recomiendan incluso en el último mes venir porque es cuando más falta hace hacer el ejercicio físico. Entonces aquí hemos tenido casos de chicas que en el último mes vinieron. Sí, alguna te comenta, no voy a tener el hijo aquí, pero no hay, es decir, son 45 minutos de clase, mientras no vengan sin el tapón mucoso no hay ningún tipo de riesgo a la hora de hacer esta actividad.